amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. El día de ahora nos hemos venido hasta la colonia Altavista, en donde se va a llevar a cabo el primer desfile de la calabiuza. Nunca lo habían realizado acá. Y miren, acá están los muchachos ya con todo. Ahí llevan lo que es la carreta y van pues tocando y caminando al ritmo del tambor. Así que vamos a dar inicio con este recorrido. Póngase cómodo y vamos a iniciar. El desfile de la calabiuza es un evento que se lleva a cabo año tras año en el municipio de Tonacatepeque. Esta tradición tiene ya aproximadamente más de 60 años de realizarse, pero en la actualidad se decidió hacer un pequeño desfile en Altavista, una de las colonias pertenecientes al municipio, pero que antes pues no se tomaba en cuenta para realizarse dicho evento, siendo esta una oportunidad más para conocer de nuestras tradiciones. Y pues bueno, te cuento que esta tradición consiste en reunir a jóvenes que se visten de personajes mitológicos. ¿Por qué? Porque esta tradición pues se basa en eso, en toda la mitología, leyendas que se cuentan en nuestro país, como por ejemplo la Llorona, los famosos fantasmas, la muerte, el diablo, la carreta chillona, el cadejo, entre otros. Y después de esta breve explicación, continuamos con el recorrido de esta famosa tradición de Tonacatepeque. Bueno amigos, vamos a hacer un pequeño recorrido donde el desfile, pues los chicos que van aquí disfrazados van asustando a toda la gente que se encuentra en el camino. Así que les vamos a dejar aquí un recorrido completo del desfile. Vaya, miren aquí. ¡Ya de loca, te veas! Vaya, miren, ahí vienen nuestros amigos asustando a toda la gente. Miren, ahí van buscando a la gente, a quien asustar. Dale una volada a aquel. No quiere. Ahí viene el chiquitillo. El padre sin cabeza. Llorona, amigos. Y vámonos, hermano. Y ahí viene la famosa carreta, amigos, con el estribillo y los tambores. Otro grito, otro grito. No, hombre, a mí sí me da miedo. A mí sí me da miedo. Sí, a mí sí me da miedo. No, hombre, aquí no. Es que bien, bien realista, miren. Vamos a ver si aquí está alguien. De la otra carreta que van tirando fuego. Ahí está, miren, primer desfile de la calabiuza acá en Altavista, amigos. Es bueno que tomen en cuenta la colonia porque normalmente siempre se hace el 1 de noviembre, pero en el propio Tonacatepeque. Miren cómo andan visitando todas las... Uy, ahí va el... Los cohetes, bicho. Ahí va el diablo, amigo. Gran bombazo. Como andan asustando, yo toda la noche. Una foto, una foto. Ahí está la foto. Vaya Daniela, tú ahí con la foto. Saludos ahí. Y seguimos, seguimos, amigos. Ay, ahí viene la vara. Vamos a mostrarles. Después de las carretas chillonas viene lo que es, pues, los bailes típicos. Bien. Y incluso viene la banda de Villavela. Miren, ahí viene. Que no pueden faltar en ningún desfile, amigos. Este traje está bonito, miren, color salvadoreño, azul y blanco, la bandera. Y ahí viene el grupo de Villavela, miren. Ganan la banderola. cuánta gente asustamos. Lo más chistoso de esto, ¿a cuánta gente han asustado ya? Ya bastante gente. Me llegan, pero ponen el ambiente ustedes, bicho, está bueno. Nosotros no es esto, no sería lo mismo. Ajá, cabal. No, hombre, la chivo, vayan a ver a quién asustan, vamos a ver si los asustan. ¡Loja! Ahí va, miren, ahí va. Ahí va, sigámoslo. Miren cómo van asustando a la gente. Ya está la famosa carreta, miren. Miren, allá andan asustando a toda la gente. Ahí anda asustando a la gente. No, no le estuvo bien. La verdad es bien divertido porque la gente acá de la colonia, como no estaba acostumbrada a eso, a esto, pues le parece bien gracioso. Y miren la cantidad de personas que hay. Es bonito, ver estos eventos, amigos. Pues bueno, amigos y amigas, hemos llegado al punto de finalización del desfile que fue el Polideportivo de Altavista. En mi opinión, este tipo de actividades no las puedo juzgar como buenas o malas, sino que debemos ver el lado positivo de las cosas, que estas actividades unen a familias y amigos que muchas veces pues no se dan el tiempo de salir o muchas veces pasan aburridos en su casa, y estos eventos hacen que incluso hasta los niños se olviden del celular, porque lastimosamente en la actualidad vivimos en una sociedad donde el teléfono es prioridad, dejando de lado la recreación familiar, y es por eso que debemos ver el lado positivo de estos eventos y no el negativo, porque muchos niños y niñas vinieron con sus padres a disfrutar, olvidándose así un rato o un momento de su teléfono. Además, otras cosas positivas es que promueven el comercio, ya que muchas personas vienen acá a buscar el sustento diario vendiendo sus productos. Y bueno, amigos, ahorita vamos a ir por el famoso Ayote y Miel. Les vamos a dejar unas imágenes y les vamos a mostrar lo que es el Mercadito 503, si no me equivoco, donde emprendedores pues promueven sus productos. Así que sigan pendientes, amigos. Bueno, amigos, miren, ya nos dieron el famoso Ayote y Miel. Y ahorita les vamos a mostrar un pequeño mercadito solidario, o no sé cómo se llama acá. ¿Este mercadito cómo se llama? Disculpe. Nosotros somos 503. 503. Así es. De Tonacatepeque, ¿verdad? Acá de Altavista somos. Ah, va, qué chévere. Miren. Somos 503 Emprendedores Unidos. Ah, vaya. Así que ahí estamos a la vaya, muchas gracias. Miren. Y es así como en estas tomas pueden ver que muchos emprendedores llegan a estos eventos a promover su producto, siendo esto una fuente de ingreso para ellos, en donde muchas veces esta gente no tiene otra entrada de dinero más que solo la venta de estos productos. Es por ello que debemos ver el lado positivo, y lo que se podía encontrar en este mercadito era pues desde tiro al blanco, donde si le pegabas a un muñequito te podías ganar un peluche o un juguete. Además, también podías encontrar las famosas pulseras hechas a manos y también pulseras de acero y muchos artículos más. Y como en cada fiesta patronal, no pueden faltar los churritos españoles o las tostadas, amigos. En estos mercaditos puedes encontrar de todo. Incluso me llamó mucho la atención que había una pareja de esposos que promovía sus quesadillas artesanales, que muchas veces ya en la ciudad pues no se ven. Además, no pueden faltar los famosos dulces típicos. Y este estaba muy completo, había hasta carne asada, miren, por si ustedes no habían cenado, pues podían pasar a cenar. La verdad que aquí lo que hacía falta era dinero, amigos, para comprar de todo y colaborar con todos. Y lo que no podía faltar después del desfile eran las peroladas de Ayote y Miel que estaban regalando. La verdad, yo quedé muy satisfecho, porque las porciones que te daban eran grandes, amigos. Y bueno, mis queridísimos amigos, espero que este video les haya gustado. No olviden dejar su like y suscribirse para que la familia siga creciendo y seamos cada vez más. Y espero en Dios seguir subiendo contenidos de su agrado para que ustedes también se la pasen bien.